From San Jose, Costa Rica, in Central America, we are broadcasting for Radio Psi Global Harmony. We offer this program at Bhagavan's Lotus Feet and from Prashanti Nilayam to the rest of the world. Now, there follows a special Spanish hour, Psi Ram. Hay una sola religión, la religión del amor. Hay una sola casta, la casta de la humanidad. Hay un solo lenguaje, el lenguaje del corazón. Hay un solo Dios, y es omnipresente. Presentamos Satya Sai Baba, Amor en Acción. Desde San José, Costa Rica, en el centro del continente americano. Conozca cada sábado una parte de la figura del maestro espiritual más importante de la India y de cómo más de 150 millones de personas en el mundo, en 120 países, han transformado sus vidas en base a sus enseñanzas. Los dejamos ahora en compañía del licenciado José Alberto Cabezas, de sus invitados y de sus reflexiones. Muy buenas tardes y muy buenos días para los oyentes fuera de nuestro país, Costa Rica. Estamos dando hoy un pésame a nuestro gran amigo y querido hermano Salvador de Magistre, presidente del Consejo del Caribe, y a su esposa Graciela de Magistre, quienes perdieron a su madre hace cuestión de una semana. Para ellos, realmente nuestra solidaridad. Para doña Carmen Quesada, la hermana de España, la coordinadora de difusión española, le decimos que ya nos llegó su CD. Y qué hermosa esta colaboración entre las organizaciones SAI de América Latina y las españolas también. También para doña Carmen y para la organización SAI de España, les vamos a enviar CDs de cantos devocionales producidos y hechos en América Latina. Don Mergil Piedra, lo fui a buscar también, nos ha escrito, desea libros y desea materiales, lo fui a buscar a su pueblo Jicaral, acá en la costa pacífica de Costa Rica. Le estaremos entonces enviando, porque no lo encontramos, se lo estaremos enviando a la lista de correos. Y por supuesto, hoy con José Miranda en los controles y con Raimundo Quesada en el control master. Y en compañía de dos muy lindas damas. Juliana Pulgar de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Juliana, por estar ayudándonos tanto. Muy buenas tardes a todos y es un placer estar aquí con ustedes. Yana Yancy Vega, que se nos ha venido sumando en las últimas semanas y que hoy tenemos con ella una entrevista preciosísima sobre valores humanos, la aplicación en estudiantes, la aplicación en jóvenes, algo que le va a interesar a todos los padres de familia y educadores que nos están escuchando. Ana Yancy, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es de gran recogimiento estar hoy aquí presente, invitarlos a todos a escuchar las palabras que hoy Baba nos abre el corazón y los oídos. Bueno, vamos a presentar el audio, porque así nos lo han pedido alguna gente que no lo pudieron escuchar, del reportaje que salió en la Televisión Nacional Costarricense, en Canal 11, en hace dos o tres semanas, fue presentado en cuatro ocasiones sobre Sai Baba, su vida y su obra. Yo creo que es muy interesante para que todos lo escuchemos. Vámonos entonces. Yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones para ver que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector o credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos para mi rebaño
o algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria, este principio natural, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Continuamos con ¿Quién es Bhagavan Sri Satya Sai Baba? Bueno, y ahora vamos a hablar de un personaje que supuestamente es sorprendente. Su nombre es Satya Sai Baba y tal vez este nombre de seguro no le va a resultar muy conocido, al menos por estos rumbos. Pero, porque siempre hay un pero, ¿verdad? En el mundo y en la India sobre todo, se dice que este hombre tiene el poder de estar en dos lugares al mismo tiempo. Desde hace muchos años ya la prensa internacional informa sobre un hombre que hace milagros en la India. Pero recientemente estos milagros y hasta fotografías tomadas de Satya Sai Baba en países donde nunca ha estado han hecho de este hombre de 80 años una de las figuras más llamativas por su mensaje de amor. Sin buscar crear una religión, pues a sus concentraciones de millones de personas llegan de todas nacionalidades, inclusive de todos los credos. Pero más allá de milagros y hasta de resurrecciones que envuelven a este hindú, está una obra de caridad sin precedentes. Es conocido a nivel internacional los grandes problemas de agua que tiene la India. Satya Sai Baba construyó un moderno acueducto para resolver la gran problemática de su país. Además de modernos hospitales con doctores especializados, que son verdaderas joyas arquitectónicas y según su filosofía curan cuerpo, además del alma. Además, Satya ha creado escuela, colegio y universidad. Pero este hombre que arrastra masas tiene su historia también en Costa Rica. José Cabezas es un abogado que sigue su filosofía después de conocer a Satya por casualidad. Sí, aparte de los milagros, por lo cual dice Sai Baba que es su carta de presentación, la obra es majestuosa. Gabriela, yo en el año 96 fui contratado por la revista Rumbo Centroamericana, para hacer un reportaje sobre alguna fenomenología que fuera extraña. De esa manera fue que accidentalmente, como vemos coincidentalmente, conocí a Sai Baba. Y me pareció la figura absolutamente deslumbrante. No era posible, conocí yo en ese momento, he sido siempre un investigador, no era posible que en el año 79 fuera nombrado por el London Times como el santo más relevante del siglo XXI. Que hubiera aparecido en el periódico La Nación en el año 84 por la agencia AP, que ya se hubiera difundido una gran cantidad de obra de él, de obra milagrosa de él, y que nosotros, y que yo, que había sido un gran investigador en eso, no lo hubiera conocido. De ahí entré por lo que usted me está preguntando, y entonces me fui a dar cuenta la cantidad incontable de milagros que ha venido sucediendo. Efectivamente, él, por ejemplo, ha salido solamente una vez de la India, pero hemos recabado fotos de él en París, en Argentina, en República Dominicana y en Miami. Hemos tenido es muy usual en el fenómeno de Sai Baba que de sus fotos se produzca ceniza. Y aquí en Alajuela, en la casa de la famosa de la señora Corella, yo la palpé, se ha producido ceniza. Julián acaba de llegar de la India, donde vio con sus propios ojos cómo materializaba objetos. Porque vi con mis propios ojos cómo Satya Sai Baba materializó. Vi seis materializaciones. Materializó Vibhuti, que es la ceniza curativa. Además materializó varias medallitas, varios anillos. Fue algo maravilloso, además de escuchar el millón de anécdotas. Que la cantidad de votos que llegan, más de 1.5 millones de votos estuvieron ahorita en Navidad alrededor de todas las partes del mundo, y fue algo realmente increíble. Cuando uno entra al ashram de Sai Baba en la India, hay un gran rótulo que dice: manos que dan es mejor que labios que rezan. Él dice que el amor tiene que ser en acción. Por eso el programa que dio origen a esta entrevista se llama Satya Sai Baba, Amor en Acción, porque
él está siempre pendiente del servicio a los demás. Haz bien siempre, nunca dañes a nadie. En la India, solamente en la India, él le ha dado agua y a más de 700 aldeas. Ha construido alrededor de 150 escuelas y alrededor de un centenar de colegios. Es claro, este hombre, lejos de cualquier credo, afirma que el amor es lo importante. Además, explica que debemos ayudar a quien lo necesita. En resumen, puede que sus milagros y hasta sus poderes, que han hecho que muchos vuelvan sus ojos hacia él, tengan su fuerza en ese sentimiento que dicen que mueve montañas. Estén siempre saturados de amor. No utilicen palabras venenosas en contra de nadie, porque las palabras hieren más fatalmente que las flechas. Hablen suave y dulcemente. Tengan compasión del sufrimiento y la ignorancia. Hagan el esfuerzo máximo para ampliar el ungüento de palabras tranquilizadoras y dar socorro oportuno. Ahora presentamos Sai Baba, su mensaje. Dirigiéndose a los estudiantes, el maestro Sai Baba les dijo: no deseo hablar mucho acerca del estado de la educación actual. Solo hay un propósito y una meta para la educación, y estos son la verdad. Lo que se aprende fuera de la verdad no puede considerarse como verdadera educación. Es solo educación secular. Hay muchas personas educadas en el mundo hoy en día, pero ¿a qué se dedican? Yo no encuentro a personas educadas ocupadas en el servicio a la sociedad. Sin embargo, las instituciones educativas en el mundo están produciendo cada vez más tales personas educadas. La educación que estas personas adquieren es solo educación secular y no educación espiritual. De hecho, la educación espiritual es la única verdadera educación, la cual establece la existencia de Dios. La educación secular lo capacita a uno para obtener un empleo y ganarse un medio de vida. Es para el sostenimiento físico de la persona y su familia. Como va el dicho, el fin de la educación es el carácter. Sin carácter, todas las demás profesiones son útiles. Desafortunadamente, hoy en día, el desarrollo del carácter ha sido relegado a segundo plano. Es la última prioridad. ¿De qué sirve seguir una educación que no confiera carácter a una persona? La educación moderna puede ayudarlo a uno a ganar control sobre hombres y materia, pero falla totalmente en elevar al propio ser. Debe haber unidad entre los sentimientos internos de uno y las acciones externas. La armonía entre pensamientos, palabra y acción es de la mayor importancia. La educación debe capacitarlo a uno para cultivar buenas cualidades, carácter y devoción. Cuando hay unidad entre pensamiento, palabra y acción, se puede adquirir pureza y realizar a la divinidad. La educación moderna
está totalmente centrada en uno mismo. Donde quiera que miren, el egoísmo está ramificado. Al contrario, la verdadera educación enseña el altruismo. La gente que persigue este tipo de educación abandona sus intereses egoístas y trabaja para el interés mayor de la sociedad. Se dice, se gana mérito sirviendo a los demás y se comete pecado al hacerles daño. Donde quiera que miren hoy en día, la gente analiza si una actividad particular que quiere emprender les traerá beneficio o no. En todas partes encontrarán que solamente el interés egoísta priva. La gente tiende a olvidar que el verdadero ser es el propio ser de uno mismo, presente en cada individuo, y que este ser es el poder de la conciencia universal. Por esto se dice que Dios es el morador interno de todos los seres. Por ende, uno debe abandonar el interés propio y esforzarse por realizar el principio del ser que está presente en cada ser viviente. La educación moderna está impregnada de egoísmo. Solamente cuando se trasciende el interés propio es que se puede adquirir una verdadera educación y pureza de corazón. Uno debe elevarse por encima del interés propio y ayudar a los otros con un espíritu de sacrificio. Solamente entonces puede uno volverse un verdadero ser humano y llamarse como tal, no por la mera educación. Las aves, bestias y animales no pueden realizar este sagrado principio del ser y manifestar desinterés. Solo el ser humano puede hacer esto por medio de sus prácticas espirituales. Un ser humano puede adquirir valor solamente desarrollando un buen carácter. Por ende, deben esforzarse para adquirir y proteger su carácter persiguiendo una verdadera educación. Con estas palabras, el maestro Sri Satya Sai Baba finaliza su discurso divino sobre la verdad y la rectitud. Son los fundamentos para una verdadera educación. Eso que ustedes llaman milagros son únicamente mi tarjeta de presentación, pero no son más que parte de mi naturaleza. No tienen mucha importancia para mí. No los hago por ganar dinero ni fama como los magos. Si no los hiciera, ustedes me considerarían uno más que habla. Hoy les doy lo que me piden para que mañana ustedes me pidan lo que en realidad vengo a darles: paz, conciencia, bienaventuranza. Presentamos Sai Baba y sus obras. Viera Juliana y viera Ana Yancy, cómo ha hecho, dentro de todas las obras que hemos contado de él y grandes milagros que hemos narrado de Sai Baba, sus resurrecciones, a personas que han estado fallecidas, curaciones a distancia, apariciones en todas partes del mundo, ceniza sagrada, ceniza curativa que ha brotado. Como me han pedido también, porque ha llamado muchísima la atención, la historia que nos cuenta en el libro Divinos Recuerdos de Satya Sai Baba, la autora Diana Baskin, o Baskin, no sé cómo se pronuncia, en la cual ella cuenta cómo estaba casada, cómo su vida estaba llena de vacío, y en una crisis matrimonial enorme con su esposo Joel. Tenían una hija de nombre Cristina, que para entonces tenía un año. Y Joel lo que hacía era burlarse de Diana por su devoción a los principios que Sai Baba había explicado. Ella cuenta cómo se sentía cada vez más vacía, y especialmente las burlas de su esposo le ocasionaban más crisis matrimoniales, al punto que su esposo Joel se burlaba diciéndole ese personaje, y no respetaba, como a veces sucede, la mujer, dice Sai Baba, que es sumamente devocional,
que el corazón del hombre es más duro, y a veces el hombre, lamentablemente nosotros los hombres, obstaculizamos el crecimiento espiritual de las mujeres. Entonces, el hombre le dice, el esposo, Joel, le dice, bueno, yo puedo creer en Sai Baba, yo voy con vos a la India, pero para que él me convenza tiene que crear un arco iris en el cielo. Si él hace eso, me convence. Inclusive, y al regañadiente fue. Y esta es la historia que cuenta Diana. Cuando lo visitaban sus amigos, Joel me decía que quitara las fotos de ese personaje. Siempre se refería a Baba como ese personaje. Yo no lograba despertar su interés, sin embargo, me daba cuenta que mientras más oposición encontraba, mi fe crecía más. Después del nacimiento de nuestra hija Cristina, el negocio de Joel comenzó a marchar mal. Trató desesperadamente de salvarlo, pero fracasó. Sus amigos se alejaron poco a poco y la vida empezó a pesarle. Le mostró un libro de Sai Baba escrito por Arnold Schmulman. Eso atrajo su interés, pues Schmulman era un hombre dramaturgo y no, según él, un fanático religioso. Creyó que había algo de verdad en ello y empezó a mostrar el libro a sus amigos, explicándoles de forma en que ese personaje materializaba objetos del aire y lo divertido que sería verlo en persona. Cuando sus amigos le preguntaron a Joel qué le iba a decir y a pedir a ese personaje que le materializara, él respondió, un arco iris. Un arco iris no se podía sacar de la manga y probaría la autenticidad de Baba, pero, añadió Joel, la razón principal por la que iría a la India era demostrar a su esposa lo tonta que era al creer en ese farsante. Cristina tenía año y medio de edad cuando partimos hacia la India. Hasta el último momento Joel cambiaba de opinión y eso me mantuvo en suspenso hasta que finalmente abortamos el avión. Solo entonces me sentí segura. Cuando llegamos al ashram, Joel se sintió consternado por las primitivas condiciones de vida del lugar y refunfuñaba de forma constante mientras desempacábamos. Mi madre se encontraba en el ashram desde un mes antes de que nosotros llegáramos. Y como los cuartos eran escasos, compartimos el suyo. Íbamos bien provistos de alimentos desde Bangalore y llevábamos colchones y todo lo que se necesitaba para brindar comodidad a nuestros cuerpos occidentales. Yo me sentía feliz y serena, pero notaba la tensión de Joel iba en aumento. Necesitaba descargarla. Fumar no está permitido en el ashram, así que lo llevé a las colinas detrás de nuestro cuarto para que pudiera hacerlo. Nos sentamos en una enorme roca desde la cual se desvisaba el valle de Puttaparthi, cuyo atardecer era un espectáculo magnífico. Podríamos ver un kilómetro abajo un río bajaba serpenteando a través del Pacífico, rodeando de montañas y profundo silencio. De repente Joel miró al cielo y exclamó maravillado y sorprendido, ¡mira, mira, un arco iris! Miré hacia arriba y vi un arco iris muy singular. No era curvo, sino que ascendía hacia el cielo y se empezó a esfumar lentamente a partir de su base cuando yo lo veía. Lo cual, perdóneme Juliana, físicamente la creación, la existencia de un arco iris recto es imposible. Sin embargo, así fue como le apareció a él. Siga. ¿Qué tiene de interesante? Le dije, ¿no te acuerdas? Eso fue lo que yo quería de Sai Baba, un arco iris, contestó Joel un poco trémulo. No le contesté porque pensé que la petición de Joel era absurda. ¿Por qué iba a molestarte, Baba, en hacerle un arco iris? No es que pensara que no se le pudiese hacer, sino ¿por qué hacer algo tan grande para un escéptico? Yo no le dije a Joel lo que pensaba. Quería que él tuviera fe, pero extrañamente yo misma no la tenía. Joel vio al cielo y notó que no había nubes. Era un día perfectamente claro. Acabábamos de llegar y no habíamos hablado con nadie, así que descarté la posibilidad de que alguien hubiese dicho a Baba que él quería un arco iris. Solo sus amigos de Los Ángeles lo sabían. Cuando llegamos a nuestro cuarto, el profesor Casturi nos recibió con la maravillosa noticia de que Baba nos había concedido una entrevista. Al llegar el nuevo día, muy de mañana, esperamos a que el cuarto de entrevistas estuviera listo para la presencia de Baba. Joel estaba de pie a un lado en las escaleras y cuando Baba descendía se volvió hacia él esbozando una sonrisa y le dijo, «Bien, personaje». ¿Qué te pareció mi arco iris? Eso es muy usual que sucede, que a veces cuenta muchísima gente que comenta, hace algún comentario en el país de origen, Costa Rica, México, Argentina, y cuando llega a Prachanti y Sai Baba lo encuentra, le dice algo, le dice, ¿te acordás tal parte? O le repite la misma frase que había mencionado antes de partir en su incalculable omnisciencia posiblemente, ¿verdad? Ha sido muy interesante. Nos vamos a la entrevista que tenemos hoy, que es todavía más interesante, con Nayansi Vega, quien nos va a contar su experiencia en la utilización del método de valores, educación en valores, Satya Sai, que se aplica en todo el mundo realmente y que ha causado un impacto en muchísimos países, al punto que me ha tocado presenciar a mí incluso, personalmente, como ministros y viceministros de educación llegan a inaugurar escuelas adaptadas para la implementación del sistema Satya Sai de valores. Más adelante vamos a contarles que tendremos una reunión con un diplomado que viene de El Salvador, y para las personas que tengan interés, pues nos podrán llamar para pedir alguna información. Pero ahora oigamos a Nayansi.
entregado todo a Dios, ¿por qué soy objeto de tantas pruebas y tribulaciones? Quien verdaderamente se haya entregado a Dios no hará esa pregunta. A pesar de que yo me he entregado, sigo sufriendo, demuestra que la entrega no es genuina, porque cuando se ha entregado todo, ¿dónde hay espacio para el yo? A continuación, un testimonio. Bueno, tenemos esta tarde la presencia de la señora Nayansi Vega y por supuesto la compañía de la futura periodista Daniela Hernández, que nos agrada que esté con nosotros y que se foguee en estas lides. ¿Cómo está Daniela? ¿Bien? Muy bien, por dicho. Me alegro mucho. Entrenándome de nuevo. Está bueno. Doña Nayansi Vega, la señora Nayansi Vega, la esposa también de un querido amigo de Daniel Soto, que desde hace muchos años nos conocemos, y en realidad puedo comentar aquí que a su esposo le debo yo muchísimo, muchísimo de este camino tan hermoso que transformó mi vida, que la vino a cambiar para siempre. Así que a la distancia, hasta allá en Poás, en las faldas del volcán Poás, un abrazo muy grande para Daniel Soto. Nayansi es educadora. Claro. ¿Cuántos años tiene de ser educadora? 16 años para el Ministerio de Educación Pública. Trabajo prácticamente en lo que es educación pública y un año en colegio privado. Lo más interesante, y por eso la trajimos aquí, por eso la invitamos a Nayansi, es porque usted ha implementado en su práctica individual, en su práctica particular, en su ejercicio profesional como maestra, los valores de Tiasai. Tengo que explicar lo que ya hemos dicho en algunas ocasiones, que existen escuelas ahí en Guatemala, en El Salvador, en Panamá, en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en México, en los Estados Unidos y en Europa bastantes, en Finlandia, en los países nórdicos, en Francia, etcétera, etcétera. Que lo que hace es asumir una escuela, especialmente escuelas con muchachos problemas, como ha sucedido en México, que ha hecho maravillas, ha obrado maravillas, y aplicar los valores ahí de los jóvenes, y el cambio se ve palpable. Pero en Costa Rica no tenemos una escuela adoptada todavía, que esperamos tenerla pronto. Sin embargo, usted es la excepción, porque usted sí ha logrado llevar a cabo el conocimiento y la aplicación de los valores Satyasai para los jóvenes estudiantes. ¿Cuándo empezó usted a aplicarlos, en qué momento y en qué experiencia, con qué jóvenes, en qué escuela, etcétera? Bueno, para contarles de inmediato, hace 12 años conocí un pequeño libro. En aquel entonces los libros no tienen la presentación que tienen hoy los libros, era de papel periódico, ese como color cafecito, la portada, o sea, no era nada agradable a los ojos para detenerse a leer ese libro. Sin embargo, mi esposo me presentó el libro y jamás iba a comprender la maravilla que había ahí adentro. Resulta ser que cuando abrí el libro decía Lecciones planeadas sobre valores humanos. Es un libro de El Salvador. Ya ahora, hoy en día tenemos, creo que mejor publicidad y se ha desarrollado por edades. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Este libro estaba editado en el año 75, la segunda edición. ¿Pero usted cuándo lo conoció? Lo conocí exactamente hace 12 años, en el año 95, en el año 1995. Lo leí. En ese tiempo trabajaba en la Iglesia Católica como catequista de perseverancia. Entonces el material que había de valores en Costa Rica era prácticamente de diferentes grupos cristianos o católicos, y no tenían las ilustraciones, ni lo único que teníamos eran canciones con los cassettes, que ahora son CDs. Usted tiene una instrucción católica, ¿verdad? Muy claro, arraigada. Sí. Incluso usted estudió. Estuve en el noviciado. También trabajé en el Colegio Calasanz, ahí fue donde trabajé en el colegio privado, y justamente en esta época, en el 95, estaba trabajando en la escuela laboratorio. Cuando conocí este programa estaba con un grupo de niños de 7 años, el cual inmediatamente empecé a trabajar porque la escuela me lo permitía. Es una escuela donde se trabaja el pragmatismo y está muy vinculada al desarrollo del ser humano como tal. Entonces, desean desarrollar lo que hoy se conoce como las inteligencias múltiples. Cuando empecé a trabajar este programa, no le voy a negar que observé cambios, no de inmediato, sino aproximadamente a los 3 meses. Porque es todo un proceso.
el trabajar en valores tiene su metodología, está el método directo y el método indirecto. Al no ser yo graduada de las universidades ahí donde se profesionaliza la persona en educación en valores, porque en Costa Rica no hay una universidad, sino que traían, o sea, fue la primera literatura que conseguí, este pequeño libro, entonces empecé a aplicar. Y mi sorpresa fue enorme al ver que los niños mejoraban sus tiempos de concentración. Estaban más, inclusive llegamos a observar que en los recreos, como aquí, que suenan la campanita cada 20 minutos y los chiquillos pegan un grito, y entonces cuando suena de nuevo el recreo, los chiquitos regresan a las aulas, ahí con grupos de 7 años, curiosamente. Yo les decía, bueno, tienen un recreo de 20 minutos, no suena el timbre. Ahí no suena ningún timbre ni ninguna música. Y los chiquitos se iban 20 minutos al bosque a andar, y ¿cuál era mi sorpresa? Regresaban. Regresaban a tiempo, yo no tenía que andarlos correteando para que entraran al aula. Esta metodología se basa en una primera técnica que es el silencio, sentarse en silencio, y en Costa Rica nosotros somos muy inquietos. Fue sorprendente que fue lograr en un grupo de niños de 7 años que es estar un minuto en silencio con la mente en blanco. Porque primeramente lo que se observa es el aspecto físico, que usted se queda quieto, que usted ya no va a mover el lapicito, que usted no va a ver al compañero. Y posteriormente ya logra un momento de quietud. Después viene un comentario sobre alguna frase. Claro que el docente como tal debe inducir en cierto modo, porque los valores... Se trata del programa Educare, habla mucho de que nosotros ya nacimos con esos valores y que tenemos que sacar de las entrañas lo que el camino que se ha perdido. Entonces esta fue mi sorpresa. Cuando uno habla con los niños le hablan a usted de amor, los niños le hablan a usted de rectitud, los niños le hablan a usted de perdón. Pero ponerlo en la práctica ya es un poco difícil cuando se trata de socializar con otros niños. Porque recordemos que vienen de diferentes ambientes, y dependiendo del ambiente, entonces así el niño se relaciona en la escuela. A partir de ahí entonces ya empezamos a observar a los 3 meses cómo fueron cambiando el comportamiento de algunos niños. Por ejemplo, un día, en aquel tiempo era un billete de 100 colones, que le daban de mesada a un chiquito, y entonces me decían, ¡niña, ven! Y venía corriendo, llamaba a Fabricio, por cierto, me encontré un billete de 100 colones. Y entonces... Le digo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con eso? Bueno, yo voy a darme la tarea de buscar quién es el dueño. Otro hubiese sido y simplemente lo cogí y lo gasta. ¿Ese niño estaba con ese...? Con este programa, se le dio de conocer a la directora, a los padres de familia. Al final se hizo un albumcito que aquí lo tengo, por cierto. Es viejito, para que veas, ves, que es en el año 95. Y además este grupo de 7 años estaba también aprendiendo a leer y a escribir. Aquí están las fotos de los chiquitos. Y se aplicaron las técnicas, y entonces ahí ellos cuentan algunas historias. Al final, pues los niños, de las historias que aprendieron y los valores que se trabajaron, se aplicó una técnica de redacción, y al final del curso a cada niño se le entregó una fotocopia de este librito. Y aquí entonces ya uno observa cómo evolucionan los pensamientos de los niños. ¿Podría leernos alguno que a usted le haya parecido? O elija usted, aquí, Vanessa. Sáquenlo al azar. Ah, Daniela, perdón, ya la bauticé. Dígame en qué, o díganos, en qué se basa la metodología de los valores A y cuáles son los valores, más o menos, porque no cabe duda que nos pueden estar escuchando muchísimos educadores y puede ser que les sea muy interesante. Claro, lo que a mí me llamó más la atención de este programa, a diferencia de, bueno, además hoy en día el Ministerio de Educación Pública ha dado mucho auge a trabajar con valores, es que se basa en 5 valores esenciales. Estamos con el primero, que es la verdad. La verdad sigue la rectitud. De la rectitud pasas a la paz, al estado de paz, y da un gran salto al valor del amor, y después yo siento que cae en el éxtasis, que es la no violencia, y de ahí se derivan todos los demás valores. O sea, son 5 pilares. Solo empezar a trabajar con el primero, la verdad, es tamaña proeza, porque Baba nos dice y nos advierte que nosotros debemos de trabajar con el ejemplo. Entonces un maestro que desea trabajar en valores debe ser auténtico, también trabajar hacia adentro, su interior y su ser, sobre qué es la verdad, para poder luego generar a los niños estas técnicas. Un docente que no vive en la verdad, como lo dice él, la verdad, un día estoy leyendo, puso un ejemplo que era como el cable de corriente, ¿verdad? Donde usted enchufa,
O sea, la verdad es la corriente que ejerce la misma vida. Y si uno no camina con la verdad, entonces hay un cortocircuito en el medio del cablecito. Entonces no camina, no somos fluyentes ni coherentes con lo que hacemos. ¿Y cómo se le puede explicar eso a un niño? Exactamente, con la misma situación. Si lo vemos de un modo concreto en este grupo de 7 años, nosotros vamos a trabajar la verdad con cosas sensitivas y concretas. Por ejemplo, vamos a empezar, si a un niño no se le ha hablado la verdad, preguntándole de qué color es la camisa que andas hoy. Entonces el niño te va a decir, bueno, si anda una roja, él te va a decir de color roja, otro le va a decir de color azul. Y yo me voy a atreverle a decir, pero es verde. Y el niño te va a decir, no, no es verde. Entonces, de ese principio básico tan concreto, se aprende la verdad. De ejemplos reales que los mismos sentidos nos los permiten. Muy interesante, Nayansi. Y otro valor como ahora, la rectitud. La rectitud es prácticamente el reflejo de la verdad. Entonces, ¿qué es la rectitud? Esto se aplica en un principio cristiano, en donde dice, haz el bien a todo aquel que esté al lado tuyo, ¿verdad? Amar al prójimo. Entonces, al trabajarse el valor de la rectitud es la acción del valor de la verdad. Si usted vive en la verdad, usted va a actuar con verdad. Usted va a caminar en un camino que no le vaya a crear conflictos con su proceder. Por ejemplo, hoy entré al aula y llegué temprano, entonces hubo un niño que, por ejemplo, llegó tarde. Y su padre le pide que le diga a la maestra que es que se le estalló la llanta del carro. Y entonces el niño, con su cuerpo, manifiesta la congoja de mentir porque el padre le ha pedido que mienta sobre esa situación. Entonces ya no está siendo el reflejo de su verdad. Y entonces ahí es donde se observa increíblemente los niños más pequeños el reflejo de la rectitud. Esto es maravilloso, ¿verdad? Daniela, Uriel, María José, todos los que escuchan, esto es una manera maravillosa. Daniela, ¿usted ya vio algún texto, alguna cartita de algún niño que le llamó la atención? Sí, encontré uno muy curioso de lo que ahora estaba mencionando Ana Yan, encontré uno curioso de lo del billete, que dice que se llama Soy un 10. Yo soy muy pequeño, un día me salí de una cartera y rodé. Hasta que me perdí. Me encontró un niño y me guardó en una caja. En la caja había una monedita, muy bonita. Entonces me enamoré. Me llevaba muy bien con ella. Hasta que un día tristemente el niño lo gastó comprándose un helado. Al día siguiente me gastó. ¿Es una carta de un niño de 7 años? Sí, y ahí viene el nombre. Bueno, ahora es un muchacho, supongo. Claro. Imagínese, si en esa época tenía 7 años. Cuando pasamos al valor del amor, esto es muy interesante, Ana Yancy, porque el amor es la palabra más manipulada, más, y perdónenme, esto es un programa espiritual, pero yo tengo que decirlo así, el amor es la palabra más prostituida que hay en la época actual. Desde el niño, cuando uno ve televisión, se identifica el amor con el sexo. El amor es sexo, y ya las parejas que se aman, en una televisión, son 10 minutos y tienen sexo. Entonces, ¿cómo realmente ese valor del amor, para una educadora como usted, enseñando los principios de valores Satya Sai, puede metérselo a un niño y que cambie ese concepto de amor que todo el mundo se lo está imponiendo, ese concepto errado, ese concepto de que todo el mundo habla de amor en las canciones, en todo, y se confunde con la nostalgia, con el sexo, con el apego inclusive? Y entonces, primero díganos, ¿cuál es el concepto de amor? Y segundo, ¿cómo hace usted para que el niño entiende ese concepto de amor si está bombardeado por todo lo anterior? Bueno, permítame antes de leerle una pequeña cita de 3 reglones que esta cita la hace don Ricardo Parada, quien es el miembro de la organización Satya Sai en Educación y Valores en Argentina, y él manifiesta lo siguiente a través de todas las enseñanzas que ha dado Baba en el programa. El amor es la manifestación de la verdad. Es puro, estable, radiante, sin atributos, sin forma, ancestral, eterno, inmortal, nectarino. Estas son las 9 cualidades del amor. El amor no odia a nadie, unifica a todos. Entonces, cuando un maestro escucha todas estas palabras, ¿cómo las asimila? O sea, el amor es básicamente la comprensión que yo tengo con el prójimo,
ese sentimiento de no causarle daño a la persona, el ser uno, o sea, unificar, yo y él somos uno. Entonces, si él y yo somos uno, si yo me estoy viendo en usted, en este momento, a un niño explicarle, yo soy él, entonces, este niño va a actuar diferente. O sea, somos como colocarle un espejo. Vamos a bajarlo más todavía, porque se trabaja con niños de 7 años, para eso hay una técnica muy linda. Se llama, por cierto, la del espejo. Se coloca un espejo y entonces se pasa al niño al frente y uno le pregunta, ¿qué estás viendo? Entonces se le dice, yo me estoy viendo bien. Claro, a los 7 años, ¿verdad? Menores de 4 años todavía no logran este concepto. Entonces se quita el espejo y se le coloca un compañero. Entonces él le va a decir el nombre del compañerito. Entonces aquí nosotros vamos a tratar de llevarlo a que ese compañero es también él. Que lo que le haga a él, entonces va a repercutir también en él. ¿Me entiendes? O sea, la causa y el efecto. Entonces cambia este concepto. O sea, entonces ahí hay cariño, comprensión y amor. Mire, yo estoy realmente maravillado, Gabriel. Usted estaba sorprendido, ¿no? Porque realmente uno escucha hablar de muchas cosas y uno va a todas partes y le hablan, bueno, los periódicos mismos. Hay una doble moral. Claro. Hablar del bien y del amor y que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro. Pero pocas veces tenemos la oportunidad de encontrar un camino realmente de implementación. Vamos a seguir adelante, Ana Yancy. Y entonces, okay, si eso es el amor, y usted lo ha explicado de esa manera, como un ejercicio práctico, ¿cómo mal resultado ha visto usted entonces, que lo haya podido palpar, esa transformación? Claro, entonces ahora les voy a contar la experiencia. Bueno, yo tengo 16 años de trabajar en el Ministerio de Educación. Obtuve la propiedad hace 15 años. Hay dos modalidades en el Ministerio de Educación de profesores, esto para que nos comprendamos. Los que son interinos y los que están en propiedad. Los que están interinos andan rodando de escuela en escuela, un colegio en colegio, porque necesitan buscar trabajo. Pues yo he estado como una interina, pero en propiedad. Me gusta estar cambiando de escuela. Entonces, cuando uno llega nuevo a una escuela, esto es increíble a nivel de Costa Rica, y se da. Entonces, todos los chiquitos, problema al nuevo. No, le forman el grupo con una especialidad increíble. Entonces, es aquí donde yo he probado que a través de este método hay grandes cambios. Por ejemplo, recuerdo una experiencia se llama Barrio San José, en la José de San Martín. Es una escuela que recibe gente, alumnos con una vida socioeconómica problemática, porque está focalizado un lugar ahí donde se vende mucha droga. Y tuve estudiantes que lógicamente se drogaban. De hecho, al final del año yo felicité a un estudiante, le digo, ya dejaste de fumar, me alegra. No voy a decir el nombre, ¿verdad? Claro, por respeto. Claro que no. Dicen, ¿pero qué edad tenía? Esos muchachos pueden tener de 14, 15, porque el programa avanza. 14, 15 años, y me dijo, sí, profe, dejé fumar, pero la otra. Entonces podemos comprender cuál era la situación de su conflicto. Al trabajar estas técnicas promueven en la persona el conocerse a sí mismos. Es lamentable cómo los estudiantes llegan a nuestros salones de clase y el papá y la mamá bien ocupados por conseguir el bien material, el alimento. O sea, viven en horarios supongo que entran a las 7 de la mañana al trabajo y van llegando como a las 6 de la tarde a la casa, y muchas veces su fin es conseguir el alimento, pagar el alquiler de la casa, los recibos y todo, y no permite que este tiempo tan sofuzgado que vive la familia costarricense de trabajar en eso, porque hay que sacar su tiempo para trabajar en valores, hay que sentarse y tomar una historieta o hablar sobre las experiencias de la vida personal y cómo las resolvió, sin censurar, porque el programa de educación en valores no permite que nosotros censuremos a la persona. He trabajado hasta con estudiantes que son chapulines exactos, y un día un ejemplo muy claro ahí en Alajuela, creo que se llamaba uno de los almacenes, se llama El Rey, y le digo, ¡ay, Carlitos! Yo solo le decía Carlitos, ¿verdad? Pero era un muchacho como de 15, y decía, ¿qué estás haciendo aquí? Por respeto y no robo. Le digo, ¡ah, caramba! En algo te quedó aquella enseñanza. Hay cuentos, hay mucha literatura en los programas de educación de valores que se trabajan diferentes situaciones que se dan, si no hay dinero, si cómo resolver una situación de
de falsedad ante los amigos, cuando hay presión de grupo. Daniela, ¿usted tenía alguna? Sí, que ahora ella estaba mencionando que con este método todos los valores ahí se llevan a la práctica por alguna enseñanza, ¿sí? Entonces logran abarcar todos los valores de una forma práctica para que poco a poco vayan aprendiéndolo. Claro, lo bonito de este programa es que los maestros estamos como muy encerrados de muchas tareas, entonces ya las lecciones vienen planeadas, porque resulta ser que se reúnen diferentes maestros de Argentina, de Chile, de Panamá, y recogen todas sus experiencias, entonces nos dan prácticamente las lecciones ya montadas. Lo único que tiene que hacer el docente es inspirarse en su creatividad y fomentar aquel valor en sí mismo para luego explotarlo con sus alumnos. Entonces, por ejemplo, los cinco valores se tienen que dar. Primero se trabaja la verdad, luego se trabaja, como ya lo expliqué, la rectitud. De la rectitud viene la paz, que no lo explicamos. Y para llegar a esos tres, bueno, es una cúspide enorme. Y luego llegar al amor y al estado de la no violencia. Y estas lecciones están planeadas y planificadas de manera tal por edades. Entonces se trabaja ahora, los nuevos libros que me trajiste son desde los 3 años hasta los 14 años, pero abarca diferentes momentos del desarrollo del ser humano. Entonces el docente lo que tiene que agarrar son estos libros y trabajarlos de acuerdo a una metodología, que como ya le explicaba son como 5 etapas, que la primera es lograr sentarse en silencio. En la India y en algunos otros países se logra este minuto del silencio con la posición de yoga. En Costa Rica eso es, bueno, hoy en día ya es más accesible la visión, si uno le dice, bueno, vamos a sentarnos en la posición de flor de loto, ¿verdad? Con las piernitas cruzadas. Creo que no es tan ajeno en preescolar, porque los niños utilizan la actividad de círculo. Entonces ahí se sientan y van logrando sus periodos de silencio. Después la maestra o algún alumno trae un comentario, una frase. Esta frase yo la cambié en algunas ocasiones por la oración. Nosotros a veces no sabemos orar, solo sabemos pedir, pedir, pedir. Y si Dios nos cumple algo, decimos gracias, gracias, gracias. Esa es la oración que la mayoría nos han enseñado. Señor, te pido y gracias por aquel favor que me hiciste. Y la oración abarca más. Después de eso hay un cuento que ya el mismo programa lo trae. Y ahora está motivando también a rescatar la literatura del país, porque aquí hay grandes escritores donde se pueden rescatar. Lógicamente el docente debe leer el cuento para luego acomodarlo a las preguntas de inducción, y posteriormente pues el maestro de acuerdo al grupo y a la edad puede trabajarlo en dramatización, en técnicas de redacción, en dibujo, y también está un periodo de canto. Como resulta ser que muchos maestros no somos graduados en música o no manejamos un instrumento musical, entonces hoy en día, gracias a Dios, la tecnología nos permite traer música muy variada. Podemos, aquí hay grupos cristianos que traen canciones muy lindas, acordes a los valores. Inclusive el mismo programa tiene cantos muy lindos, preciosos. Entonces, bajo toda esta metodología se desarrolla. ¿Qué es lo que he hecho yo en las escuelas? Prácticamente, pues, a partir de toda esta situación de los 5 pilares de los valores y que de ahí se desglosan, entonces, a partir de ahí, empecé a trabajar en las aulas el minuto del silencio, que me ha tomado tiempo en las diferentes escuelas que he estado, por experiencia. Después de trabajar el minuto del silencio, lo que hacemos es comentar alguna experiencia personal y cómo resolverlo, porque uno tiene que ver las características del grupo. Y posteriormente traemos un cuento y aplicamos la técnica de redacción. En estos casos, aquí están estos folletitos que hemos realizado. Bueno, esta es la entrevista que le hemos hecho a Nayansi y la vamos a parar aquí por cuestión de tiempo, pero en los próximos programas seguiremos adelante. ¿Qué son las asociaciones y centros Satya Sai en los países? Una inspiración para la humanidad y un camino de transformación a través de la práctica de valores humanos. Presentamos Noticias de las Asociaciones Satya Sai de Latinoamérica. De Argentina nos están enviando una entrevista con Miriam Cardoso, quien nos cuenta su entusiasmo por el próximo viaje a la India. Bueno.
Bueno, continuamos con Mañana Libre. Una entrevista extraña vamos a tener, en realidad lo personal, ¿no? Compañera de aquí de la radio, estamos con Miriam Cardoso. Miriam, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Ustedes la conocen, seguramente es una voz muy reconocida en la M. Hoy estás en la parte de atrás de la radio, estamos en la FM, en el pasillo al fondo. Bueno, Miriam va a tener una experiencia, me parece, muy, además es muy importante, única para vos en lo personal. Vas a estar viajando a la India para conocer a Seyate Saibaba. Dice la leyenda que en realidad quien viaja a conocerlo es porque su energía llega y te permite llegar hasta allá, aunque no tengas... Algunos dicen que vos podés no tener ni 10 centavos en el bolsillo, pero el viaje te llega porque él quiere verte. Uh-huh. ¿Sentís que es así? Sí, más o menos es así. Te voy a contar. Bueno, buenos días y gracias por la oportunidad de poder estar comentando para la gente que nos escuche, para algunas personas que tal vez no conocen de la existencia de Saibaba, quién es, cuál es su mensaje y cómo es, ha sido mi experiencia. Yo tomé contacto por primera vez con Satya Saibaba, con el centro de Saibaba acá en La Plata, hace más de 10 años, en el año 95. Casualmente, hacía poquito tiempo que había empezado a trabajar acá en la radio. Y el centro de Saibaba estaba cruzando Plaza Rocha, del otro lado de la plaza. Y comencé a ir para aprender a meditar. Yo estaba con muchas ocupaciones, tenía trabajo, viajaba a Buenos Aires, y sentía que había perdido el centro, que me estaba olvidando de mí. Estaba viviendo mucho para afuera, cuando uno se descoloca. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo que tendría que hacer es meditar, bajar un poco a tierra, encontrarme conmigo y empezar de nuevo. Y así fue como fue ese llamado, ¿no? Sí. Es como vos decís, no hay casualidades. Fue como ese llamadito en el corazón que fui ahí y no fui, por ejemplo, a ningún otro centro de yoga, sí, o a ningún gimnasio. Podrías haber ido a cualquiera de cualquier clase de yoga o de meditación o de reiki, lo que sea que tenga que ver con eso, sin embargo, decidiste ir al centro. Tal cual. ¿Estás viajando cuándo, Miriam? Estoy viajando el 6 de enero, el otro domingo, con un grupo de gente de acá de La Plata. Tu productora me decía, es raro, a la India. Sin embargo, hay mucha gente que viaja a la India. Claro, yo le decía, le voy a contar una intimidad. Laura me decía, vamos a hablar con Miriam porque es la platense que viaja a ver a Saibaba. Y yo decía, no, hay mucha gente que viaja. Lo que pasa que como es una especie de llamado interno, por ahí no tiene promoción ni es conocido, es real. Claro, este es un viaje, yo le explicaba, es un viaje que tiene que ver más con un viaje para adentro que con un viaje hacia una geografía. Se trata de personas que son tal vez buscadores espirituales, y buscar espiritualmente es buscar espiritualmente tu propio espíritu, no buscar una religión distinta a la que tenés, ni nada por el estilo. Saibaba es un maestro espiritual, él tiene en estos momentos 82 años, vive en un pueblo muy chiquitito en el sur de la India, es un pueblo que ni figura en los mapas, y sin embargo esa energía que te va cambiando el corazón prácticamente imperceptiblemente, en estos momentos mueve el corazón de 300 millones de personas en todo el mundo, entre devotos y seguidores que conocen y que siguen su mensaje. Vos imaginate que potencia que tiene ese amor y qué fuerza que tiene el mensaje de Saibaba. Sí, dicen que para que la gente se grafique, el lugar es increíble, que hay muchísima gente en campo, porque como vos decís, es un pueblo muy chico, así que son campos esperando que él aparezca o verlo, y con una energía increíble. Por lo general, los devotos o los seguidores que quieren estar cerca de la presencia física de Saibaba van a un lugar que es el ashram. Es como una ciudadela, es un lugar donde habita Saibaba y tiene, por ejemplo, como para que te des una idea, la gente que nos escucha, el lugar para alojar a unas 25.000, 30.000 personas. O sea, hay lugar, hay comodidades, hay shopping, hay internet, hay teléfono para hablar a tu casa y, bueno, no es, como decíamos, no es turístico. Uno va como si fuera a un retiro espiritual. Va para estar en contacto con esa energía divina y estar en contacto directo con el mensaje. Que si vos me permitís, el mensaje de Saibaba se basa en 5 valores humanos fundamentales. 5 valores que cada persona tendría que utilizar para regir su vida. Y ellos son el amor, la paz, la verdad, la no violencia y la rectitud o la acción correcta. Y sobre esos 5 valores humanos se basa todo el mensaje de Saibaba desde que comenzó a emitir su mensaje a la humanidad. Y si uno piensa en esos 5 valores humanos, que son tan simples y que creo que de chicos todos nuestros papás nos han enseñado y nos han inculcado y que nosotros con el correr de los años vamos olvidando o vamos tapando, en eso se basa
el buen desarrollo de la persona y el buen desarrollo de tu familia, y por extensión se podría decir que se puede llegar a tener armonía en todo el planeta, sí. Pero tiene que empezar por uno. Cada uno desde lo personal. Cada uno desde lo personal. Y vos fíjate que eso va, estos valores van para católicos, para judíos, para musulmanes, uh-huh. Para agnósticos, para personas que dicen, no, yo en Dios no creo, creo, no sé, en nada, no tengo una religión, pero me ajusto a estos valores humanos porque creo que la no violencia es algo positivo. Sí. Este gran profeta, ¿no? ¿Y cómo va a ser la rutina allá durante el día, digamos? ¿Ustedes tienen previsto alguna tarea en particular? Hay actividades, claro. Hay actividades que comienzan muy temprano. La actividad del día comienza muy, muy temprano, cerca de las 5:30, 6 de la mañana, donde se hacen cantos, se hacen meditaciones, plegarias. Después vas a este lugar donde vos decís uh-huh. Tan grande, donde se hacen cantos devocionales. Y sí, se espera, uno se imagina cómo será cuando sale el Papa, viste, que se junta toda la gente que espera que salga el Papa a saludar, una cosa más o menos así. Estoy hablando desde el no conocimiento por no haber estado, pero sí por haber visto muchas películas. No, es que yo te lo pregunto también, sí, además de las películas, gente que ha viajado y que, sí. Que digo, que la gente sepa también, porque eso no se sabe acá, que es muchísima la gente que va a nivel mundial, sí. Y que ese lugar siempre estaba rotado. Sí. Digo esto porque por ahí la gente que no lo conoce demasiado lo identifica con determinados personajes de la televisión, no. Que nada tienen que ver con, digamos, con lo que él predica. Entonces, saber esto, que es a nivel mundial y que gente de todo tipo de religiones que lo sigue por una cuestión de esto que vos decías, de la meditación, de llegar, y estos cinco principios que son como el camino para poder llegar a Saibaba, ¿no? Tal cual. Mira, yo hoy te decía, la capacidad en el ashram es de 25.000 a 30.000 personas que permanentemente están, no es que un día de una festividad, ay no, un día de una festividad que ayer te decía, me comentaba una amiga, para el cumpleaños 80, él tiene 82 años, para el 80 que hicieron un festejo muy grande, ¿no? Fueron cerca de 1 millón de personas, claro. A ver, a celebrar y a estar cerca de este ser divino excepcional. Claro. Y fundamentalmente habla sobre el amor. Te dice, yo te traje algo preparado. Dale. A ver si... Dice Saibaba, yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones para ver que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector, credo o causa. Ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria universal, este principio espiritual, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Donde hay amor, hay paz, hay rectitud, hay no violencia, hay verdad, hay todo. Entonces, el principal valor humano es el amor. Todo eso cura todo y abre todas las puertas y es un idioma universal. Bueno, Miriam, nos vemos en la vuelta. Me interesa dale, mucho ver cómo te fue, cómo fue la experiencia y todo lo demás. Así que, bueno, desearte suerte, ¿no? Porque te va a ir barro. Ya la tengo. Claro, obviamente, obviamente que sí. Tengas un muy buen viaje y nos vemos en la vuelta a ver cómo fue esta experiencia. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, por favor. Bueno, hemos llegado al final de esta tarde hermosa realmente. Juliana, muchísimas gracias. Muchas gracias, don José. Que pasen buenas tardes. Arayance, a usted, de verdad, muchísimas gracias por esa exposición que nos dio. Muchísimas gracias por habernos escuchado esta tarde. Bueno, un saludo para todos los oyentes, para todos los devotos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles una feliz Navidad realmente. En compañía especialmente de toda su familia y de todos los seres que aman. Acordémonos por lo menos, por lo mínimo, en esta época, la necesidad que tenemos de ayudarnos los unos a los otros y a las personas más necesitadas. Los seguimos invitando a visitarnos en nuestra página web www.elamorenaccion.com www.elamorenaccion.com, en donde podrán estar escuchando todos los programas, 57 programas anteriores y este, por supuesto. Una bendición para todos, felicidad en estas fiestas, mucha cordura, y nos estaremos oyendo y viendo en el ojo del espíritu el próximo sábado. En
Empieza el día con amor. Pasa el día con amor. Termina el día con amor. Ese es el camino a Dios.